Fue de pelear en patios caseros y llegó hasta un ring en el Hard Rock Café. Hoy Jorge Díaz nos trae una nota especial que solo verá aquí mismo en el Canal 8 sobre un luchador de las artes marciales mixtas. Jorge, buenas tardes y cuéntanos esta historia. Buenas tardes, Andrea. Hoy les traigo una entrevista con Michael Nates, que fue mi compañero de clases en la escuela Hialeah High y que hoy es un conocido atleta de las artes marciales mixtas que cada día ganan más fanáticos. Este es el primer capítulo de la serie Sports Heroes de Hialeah. Let me get to all attention. A person quit one of three ways: knockout, submission, or referee stopping. Michael Nates, I'm from Hialeah. Yo soy Michael Nates, yo fui a Hialeah High School, yo soy de Hialeah. Yo luché en Hialeah High School de 9 grados hasta 12 grados. Y en 12 grados yo cogí primer lugar. Yo era uno de los mejores luchadores en los Estados Unidos en ese tiempo, uno de los mejores, un All-American. Nates fue tan impresionante como peleador de patio que fue uno de los peleadores en los que se enfocó el conocido director nativo de Miami, Billy Corbin, en su nuevo documental titulado Dogfight de Raconteur Films, que está en Netflix en estos momentos. No todo el mundo puede ser campeón, pero todo el mundo se puede meter y puede ser bueno. La única cosa diferente es que yo entreno muy fuerte y yo me dedico para las cosas y yo me empujo a un poquito más a personas al lado mío, porque yo quiero ganar. Si alguien está empujando 90%, yo voy a empujar 100%. Y si estamos a la final de la pelea, yo voy al 100% y si me muero, me muero. Mejor que me muero y no sé de la pelea que perder. Con esa filosofía y con una carrera impresionante en la secundaria en Hialeah, Nates se graduó y comenzó a buscar una ruta hacia la cima de los deportes de combate. Mi aspiración como un peleador es ser un campeón mundial, y también ser un campeón mundial es más que un deporte. Yo quiero ser un campeón mundial en lucha, en judo, jiu-jitsu brasilero. Yo quiero ser lo mejor que yo puedo en todos los artes marciales, porque a mí mi pasión es las artes marciales. Gracias a esta experiencia, Nates logró dar un paso hacia adelante y peleó profesionalmente por primera vez en el CFA. Récord profesional de 3-1 en peleas muy parecidas a las de UFC. El atleta ahora entrena para su próximo reto. Yo entreno en la mañana y después que yo entreno a mis clientes también, que yo también soy entrenador. Después que yo entreno a mis clientes, yo doy aula de niño. Después de las aulas de niño, yo entreno de nuevo y después me voy para la casa a dormir para empezar el día otra vez. Be like water, ser como el agua. Las palabras que están escritas en la pared del gimnasio en donde entrena, llamado Knockout Zone, ubicado en la calle 54 y la avenida Tercera del Noroeste, aplican directamente a este luchador que ahora busca ascender al próximo nivel del deporte. Saludo a todos mis amigos que me apoyan y que me ayudan mucho de Hialeah y de Miami. Todo el mundo, los cubanos, colombianos, argentinos, venezolanos. Yo soy Michael Nates, la pesadilla de Hialeah. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, Nates tenía programada una pelea este mes, pero tuvo que ser cancelada porque no se encontró un rival de su categoría. Me pueden seguir en Twitter para comentarme sobre esta serie que comenzó hoy y que solo verán en el 8.